Una madriguera de ardilla. No se verá, pero hay piñas. Piñas dentro, restos de piñas. Utilizan cualquier hueco natural para bueno, refugiarse o hacer su madriguera en este caso. Bueno, como habéis podido ver en el inicio del vídeo, con estas imágenes del águila real, estoy grabando una pareja en su nido para mirar de grabar tanto la llegada como salida, como si traen alimento, como si traen ramas para mejorar el nido, ya que las águilas reales, entre 3 y 4 nidos que son los que tienen en sus zonas, ¿vale? En sus perímetros, por así decirlo, cada año eligen uno, según las circunstancias. Esta pareja ha elegido este año este nido, en esta ubicación, y lo está mejorando, evidentemente con las inclemencias climáticas de estos lugares a tanta altura, pues con el viento, la nieve, las lluvias torrenciales. Aparte son animales rupícolas, eso quiere decir que anidan en zonas rocosas, aunque el águila real, bien es verdad, es que muchas veces se le ha visto anidar en árboles. Generalmente lo que hace son nidos encrustados en las rocas, como este que estáis viendo. Entonces, claro, el agua cuando cae de manera torrencial en las épocas de lluvia se filtra, puede caer por el nido y entonces los destruye o los deshace casi por completo. Entonces el águila, después del periodo nupcial, que es en enero, donde la pareja, el macho y la hembra, simulan picados como si fueran a cazar, entrelazando sus garras, es muy bonito y espectacular de ver. Después, ya en los meses de marzo y mayo, que es donde ponen los huevos, mejoran el nido, por supuesto, primero, después hacen la puesta de huevos, que suelen ser entre 1 y 4, generalmente 2, y los incuban durante 40-45 días, esperan a la eclosión y a partir de aquí, pues nada, a criar los pollos hasta que ya saltan del nido, les enseñan a volar, a cazar. Eso no significa que no puedan estar mejorando el nido permanentemente. Como he dicho, estamos en unas zonas muy elevadas, donde el clima aquí, cuando llueve o cuando hace viento, lo hace de verdad, siempre se puede deshacer o mover, entonces siempre están mejorando lo que es el nido. Y bueno, vamos a estar aquí unas cuantas horas para ver si puedo, pues, grabarlo ya no solo en el nido, sino puedo grabar también el águila en las zonas próximas, planeando, a ver si trae alguna pieza de caza, etcétera, etcétera, y explicaros un poquito más sobre este animal. Bueno, ahora ya estamos preparados, ya nos hemos puesto el traje de camuflaje 3D, tenemos la Lumix grabando y ahora lo que voy a hacer es preparar el trípode para la Nikon. Generalmente la Nikon, como ya sabéis, me gusta llevarla a mano alzada porque me da más libertad. Sí que es verdad que con la Lumix estoy grabando la entrada y salida del águila, pero sí que si hace, pues, algún movimiento o viene con alguna presa que se le vea bastante bien con el contraste atrás del cielo azul, porque hoy hace un día espectacular, sí que con la Nikon tenerla libre me va a dar esa facilidad. Ahora lo que hay que hacer es preparar el trípode, como os he dicho, de la Nikon y a esperar. Justo debajo estoy grabando uno de los múltiples nidos que tienen las chovas y hay dos. Está la piquirroja, que tiene patas y pico rojo, como indica su nombre, y la piquigualda, que es pico amarillo.
Ahora estoy grabando un nido, está justo debajo del nido del águila real. Estas aves, hablo de chovas, de águilas, con peregrino también, comparten muchas zonas de anidamiento, ¿vale? Porque bueno, en los resquicios que hay en las rocas pues suelen ser atractivos para todas estas especies rupícolas. A ver si grabo algún grupo, porque viven en grupos las chovas, a ver si grabo algún grupo entrando o saliendo y os lo muestro. No sé si la hembra está incubando los huevos o es que están los dos fuera buscando comida. De momento no he visto movimiento, hay que seguir esperando, pero es posible que sea el macho el que esté buscando comida y la hembra incubando los huevos. La hembra, en la pareja del águila real, es la que siempre incuba los huevos y el macho se encarga de traer comida y de alimentar a la hembra cuando ésta está en el nido. Por cierto, no sé si os habéis fijado en este cable que está saliendo pues detrás mío en alguna de las alguno de los clips que os pongo. Tener mucho cuidado porque yo poniendo la Lumix me he dado con la cabeza y la he tocado con la mano sin querer. Por suerte no tiene corriente, pero esto se hace, bueno, es una valla electrificada para que cuando está el ganado pues no se salga de aquí. Cuando lo chupan o lo tocan pues les da una descarga y vuelven para adentro, ¿vale? Tened cuidado cuando vais al campo porque, bueno, muchas veces están conectadas y si no lo sabéis, si lo tocáis o os acercáis y os toca la pierna o algo, os da una descarga. Yo por suerte estaba desconectada esta hoy. Sí que es verdad que hay algo volando, puede ser un buitre, puede ser un águila real, ¿por qué no? Puede ser otra cosa. Está muy lejos. Es cierto también que en aquella zona, como veréis, que no hay tanto árbol, les es más fácil cazar porque tienen mejor visibilidad y les es más fácil hacer el picado para coger la presa y después traérsela al nido a comer o que el macho se la traiga a la hembra mientras está incubando, pues para ayudarle en el aporte de comida, ¿no? Otra cosa que quiero recalcar es que aquí no hay ni hide, ni se ha cebado a los animales, ni he tenido información privilegiada, ni absolutamente nada. Lo que aquí hay es mucho trabajo de campo, salir a caminar, salir evidentemente con un estudio previo, pues de dónde puede estar una especie en concreta, cuál es su hábitat, cuáles son las épocas de celo, cómo se comporta, qué sonidos hace para identificarla. Yo me topé con un ejemplar de águila con una rama enorme, pensaba que era una serpiente, pero no, después vi que estaba muy rígida, era una rama enorme en las patas. La seguí, vi que se posaba cerca y entonces ahí di con el nido. Por supuesto no voy a decir dónde está por una cuestión de respeto al animal y para que esto no se llegara a masificar, pero que lo que hoy estáis viendo es producto pues de muchas horas de trabajo en el campo, mucha investigación, mucho caminar y no hay ni se ha puesto cebo, ni hay hides, ni absolutamente nada, ¿vale? Quería dejarlo claro para esto. Esto es un nido de águila real y una pareja de águilas real en un entorno totalmente salvaje. Y nada, dicho esto, vuelven las chovas, pues a seguir esperando. Voy a seguir con los prismáticos oteando un poco el horizonte y estos cielos a ver si viera pues algún ejemplar y empezar a prepararme para la entrada y salida. Mirad, allí la tenéis. ¿Veis? Se ha posado en aquella roca y tiene a la pareja por allí cerca. Supongo que estarán cazando. Voy a mirar de haceros una foto para enseñároslo.
y ahora seguramente vengan más. Hay una que ya ha salido, la segunda también. Está por aquí. Está planeando, está dando un par de vueltas por aquí para asegurarse y para entrar seguramente. Vamos a ver. Si os fijáis, tiene hecho el nido en una base de vegetación ya existente, saliente de la roca, y lo que ha hecho ha sido allanarlo poniendo encima mucha rama de pino, ramas grandes. Ahora estaréis viendo en la imagen, ahora os lo marcaré. La parte de abajo es la vegetación que ya estaba en roca, y la parte de arriba, a ver si lo podéis diferenciar, son todo ramas de pino que han ido poniendo para cambiar lo que es la diagonal que hacía la planta de origen hasta hacer una superficie plana, ¿vale? Con estas ramas que os digo. Es un nido bastante grande, evidentemente son dos ejemplares grandes, pueden llegar a medir 1 metro de pico a cola. La hembra siempre es más grande y, bueno, pueden llegar a pesar hasta 6 kilos, 6 kilos y medio. Eso siempre las hembras. Los machos 4, 4 kilos y medio como mucho. Y después la envergadura de estos animales es de 2 metros 30. La hembra de ala a ala, de punta a punta, y el macho se quedará en torno al 1,80, 2 metros como mucho, mucho. No sé si lo veis. Espectacular en el nido. Os enseño otra saliendo del nido. Increíble, la verdad. En cierta manera, el animal percibe que hay algo aquí, porque ha llegado, se ha posado, ha estado poco rato y se ha ido. Supongo que también puede ser porque va controlando que nadie se meta en el nido y va controlando, pues eso, que el nido esté bien. Vamos a hacer o vamos a esperar un par de vueltas más del águila y nos vamos. Una cosa es grabarlo, enseñarlo, y otra cosa es estar aquí 3 días. Entonces voy a terminar el trabajo, tengo bastantes fotos ya, tengo vídeos y nos vamos a ir ya para abajo para el coche. Bueno, chicos, creo que esta posición ya la he quemado, ¿vale? Ha vuelto a entrar, la he vuelto a fotografiar, la he vuelto a grabar entrando y saliendo.
Así que lo que voy a hacer es recoger ya, voy a dejar al animal tranquilo. Si bajando veo que hay otro sitio donde pueda pues hacer otra grabación o fotos desde otra perspectiva sin molestarla, pues lo haré. Si no, ya nos vemos en el coche. Bueno, espero que se me vea bien. Mientras me cambio, os explico. El águila real no es un animal que esté en peligro de extinción, pero sí que está en preocupación menor aquí en la península. Sobre todo por el tendido eléctrico y por acciones del ser humano, pues es una especie que ha mermado bastante, como muchísimas otras. El águila real, ya para terminar, es el águila más grande de la península. Rapaces más grandes por encima, pues por ejemplo el buitre, que son me parece que 2,5 o 2,80, y el quebrantahuesos, que puede llegar incluso hasta los 3 metros de envergadura de ala a ala. Y bueno, y con esto creo que bueno, os he contado un poquito y así podéis conocer mejor lo que es este ave tan imponente. Espero que os haya gustado, ahora os pondré unas fotos, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!